Continúa incrementando los reclamos de las personas ADIS Norte y Sur sobre la alza en los recibos de la tarifa energética, que es en un 65% en cada sucursal, así como los arreglos de pago, afirma Rubén Arreola, de consultoría del gestor al consumidor. La gente está haciendo malabares para poderlos pagar. Y esto aumenta también, digamos, los reclamos ante la empresa, porque la gente se ha puesto, digamos, a reclamar para mientras logran recoger y pagan una o dos facturas o llega a un arreglo de pago con la empresa distribuidora. Esto se da en el proceso administrativo, que puede darse en un lapso de 3 hasta 4 meses y después buscar un arreglo de pago. Ese 3% que se decretó por medio del Ejecutivo no fue algo sustancial, pero si vos vas a la oficina de DIS Norte y Sur, de las 13 sucursales que tenemos en Managua, no bajó, más bien aumentó la cantidad de reclamos. Arreola agrega que habían afectados que antes no reclamaban, pero que ahora sí lo están haciendo. Por el desempleo, por el emprendedurismo por cuenta propia y un sinnúmero de situaciones económicas que la gente lo está sobrellevando de esa manera. ¿Y cuál es la manera? Llevar ese proceso administrativo para mientras recogen y van a pagar la factura de energía eléctrica. En algunos casos, cuando DIS Norte y DIS Sur mira que se ha agotado todo, especialmente con ellos, en la primera instancia te dan un favoritismo, te ponen que los próximos kilowatts te lo van a cobrar en la siguiente factura. Hay resoluciones de segunda instancia que te hacen lo mismo, que te lo traspasan al otro mes porque te pasaste de los 150 kilowatts, 151. Recordemos que los 151 kilowatts duplica automáticamente el consumo de energía eléctrica y te graban con impuestos que es el 7% en este año que estamos ya casi por culminar. Para el próximo año va a ser el 15% del IVA, cuando ya perdés el subsidio energético, definitivamente. Y nosotros, como Consultoría Gestora del Consumidor, estamos impulsando el proyecto de normalización de las personas e inspección de los sistemas eléctricos de las viviendas de las personas consumidoras y usuarias nicaragüenses. Estamos comenzando en Managua. Noticias 12, Darlene Téllez.